Hola amigos, aquí tenéis uno de los móviles más esperados del año, la versión Lite del Huawei P9. De nuevo vuelve a ofrecer una excelente relación calidad-precio después del tremendo éxito de ventas del año pasado e incorpora importantes mejoras a nivel de cámara, procesador y batería. ¿Pero realmente merece la pena comprarlo? Lo analizamos a fondo en esta review. A nivel de diseño, este Huawei P9 Lite no se diferencia en exceso de su hermano mayor, lo que sin duda es una excelente noticia. Pero vayamos por partes. Nos encontramos de nuevo con un smartphone unibody, por lo que la batería no es extraíble. La parte trasera está fabricada en plástico, pero posee un tacto agradable por su acabado mate y su efecto rayado. Las esquinas dejan atrás el plástico para dejar paso al metal. En los laterales encontramos la doble bandeja extraíble para la nano SIM y la micro SD, y los controles de volumen y apagado de pantalla. En la parte frontal encontramos unos marcos ligeramente grandes en relación a la pantalla, aunque nada alarmante de cara a nuestra experiencia diaria con el móvil. De hecho, el ratio de pantalla cuerpo del teléfono es del 76,4%, por encima de lo que ofrece, por ejemplo, el Samsung Galaxy S7. A pesar de contar con la etiqueta Lite, estamos ante el móvil más grande y pesado de la gama P de Huawei, en lo que a dimensiones se refiere. Pero por lo general es un móvil bastante ergonómico que se sujeta bien incluso con una sola mano. En definitiva, hablamos de un salto de calidad a nivel de diseño en este P9 Lite, que a pesar de no contar con los materiales de fabricación de su hermano mayor, saca muy buena nota en el apartado de diseño. En lo que a pantalla se refiere, este Huawei P9 Lite crece hasta las 5,2 pulgadas y lo hace por fin con una resolución Full HD que deja una densidad media de 424 píxeles por pulgada. El panel IPS se comporta de una forma parecida a la del buque insignia, siendo extraordinaria para reproducir todo tipo de contenidos multimedia. Para algunos puede que sea demasiado fría incluso en los tonos más cálidos, pero afortunadamente se puede calibrar la temperatura de color para dejar los valores a nuestro gusto. Aunque ha mejorado respecto a la generación anterior, el brillo máximo en exteriores todavía se queda un pelín lejos de lo que ofrece su hermano mayor, al igual de lo que sucede con los ángulos de visión. Matices pequeños y en todo caso razonables por la diferencia de precio entre ambos modelos. Huawei mantiene su apuesta por los procesadores propios en este P9 Lite, que monta un procesador High Silicon Kirin 650 de 8 núcleos y nada menos que 3 GB de memoria RAM. Nuestra breve experiencia con el teléfono ha sido sobresaliente por la fluidez del terminal en todo tipo de situaciones, especialmente a la hora de gestionar la multitarea y en algunos videojuegos exigentes. Es verdad, eso sí, que el móvil se queda bastante lejos de los números de los terminales de gama alta en las diferentes pruebas de rendimiento. En AnTuTu, por ejemplo, se queda ligeramente por debajo del LG G4 y sufre en los benchmarks que exigen a su tarjeta gráfica. Pero como decimos, la fluidez es la norma en la mayoría de las situaciones, incluso a la hora de jugar. Este P9 Lite viene con Android 6.0 y de nuevo lo hace con una capa de personalización propia de Huawei, en este caso EMUI 4.1, con claras reminiscencias al sistema iOS. Como es habitual en Huawei, contamos con varias apps instaladas de fábrica, algo que no termina de convencer a muchos usuarios. La buena noticia, eso sí, es que todas se pueden instalar y desinstalar de una forma sencilla y que si no lo hacemos, apenas nos llegarán a causar conflicto. De hecho, para muchos usuarios será positivo encontrarse con que el móvil cuente automáticamente su actividad diaria por medio de un podómetro o le vaya avisando de cuáles son las aplicaciones que más batería consumen a lo largo del día. De los 16 GB de almacenamiento interno originales, tendremos disponibles unos 10 GB, que en todo caso son ampliables a través de una tarjeta micro SD de hasta 128 GB. El apartado fotográfico esconde una de las grandes diferencias entre el P9 Lite y el P9 original, ya que en esta versión perdemos la doble cámara Leica que lleva el buque insignia por una configuración algo más tradicional. La cámara principal cuenta con un sensor de 13 megapíxeles con sistema de autoenfoque, flash LED, HDR y una apertura focal de 2.0. Uno de los puntos fuertes de este P9 Lite es la enorme variedad de modos para realizar fotografías, con la posibilidad de utilizar 9 filtros diferentes o activar todo tipo de funciones automáticas que mejorarán el resultado final de nuestras fotos. Además, nos encontramos con un modo manual sobresaliente para los alumnos más avanzados que quieran jugar con los valores como la exposición, el balance de blancos o la luminosidad ISO.
aunque las imágenes obtenidas con la cámara quedan un escalón por debajo del P9, podemos disfrutar de fotografías con una buena riqueza cromática. Eso sí, si las queremos disfrutar a la máxima resolución, nos tendremos que conformar con el formato 4 tercios en lugar de los habituales 16 novenos. Para la cámara frontal, el P9 Elite avanza respecto al modelo anterior con un sensor de 8 megapíxeles que incorpora flash y ofrece buenos resultados, especialmente bajo buenas condiciones de luz. Además, a nivel de vídeo, ambos sensores llegan a grabar en Full HD a 30 frames por segundo. La batería es siempre uno de los apartados más importantes a la hora de comprar un móvil, especialmente la gama media. Y en esta ocasión, el P9 Elite saca un notable alto gracias a su buena eficiencia. Con un uso normal que incluye la navegación web, la utilización más o menos intensiva de apps como Facebook, WhatsApp, YouTube o el correo electrónico, el móvil llega sin problemas hasta el día y medio en el modo de alto rendimiento. Si utilizamos los modos más eficientes y hacemos caso a las recomendaciones inteligentes que va lanzando el teléfono, la autonomía se puede disparar hasta más allá de los 2 días. La mala noticia es que no disponemos de carga rápida y que la batería no es extraíble, algo que para el rango de precios en el que se mueve el terminal no es del todo común por otro lado. Una de las grandes novedades que incorpora este P9 Elite es su lector de huellas situado en la parte trasera. ¿Qué tal funciona? Nuestra experiencia con el lector de huellas ha sido satisfactoria gracias a un rápido reconocimiento y a una baja tasa de errores. Eso sí, el lector no hace las veces de botón como sí lo hacen otros terminales disponibles. El móvil dispone de un conector micro USB, ni rastro del tipo C del que tanto se hablaba, y a nivel de conectividad se defiende al incorporar Bluetooth 4.1, radio FM o NFC. Eso sí, no vamos a encontrar los extras que sí vemos en la gama más alta, como el códec aptX para el sonido Bluetooth en alta calidad o la conectividad Wi-Fi de doble banda. Por otro lado, a nivel de sonido, el P9 Elite incorpora 2 altavoces mono con un DSP de fabricación propia muy potente que deja mudo a otros terminales de la misma gama, aunque el sonido es verdad que se distorsiona claramente en los volúmenes más altos. Este móvil ya está disponible en el mercado en 3 colores, blanco, negro y dorado, por un precio oficial de 329 euros, lo que quiere decir que este P9 Elite, además de mejorar sus prestaciones respecto a la generación anterior, también ha elevado su precio. Aún así, nosotros pensamos que sigue ofreciendo una relación calidad-precio extraordinaria. Estamos ante un smartphone con un diseño interesante que llega con mejoras palpables a nivel de pantalla, cámara, rendimiento o batería. Eso sí, renunciamos a las funciones que hacen diferente al P9 original, especialmente su doble cámara Leica.